Como presidente del PRM, Siquio NG de la Rosa será el presidente de la comisión organizadora de la convención en San Francisco de Macorís. Hoy dijo que desde su posición buscará organizar el partido para luchar contra los males que afectan al país. La acción de este partido es una realidad, está fijada para el 18 de febrero del año 2018. Queda un largo tiempo, mi lucha siempre es por la defensa de este pueblo, en este momento específicamente contra la criminalidad, la agresión a las mujeres, ese feminicidio tan rampante que hay, incontrolable en la República Dominicana, y los escándalos de corrupción y la inseguridad ciudadana. En eso que yo estoy como partido, luchando a organizar un partido que se unifique, se fortalezca para en el 20 ir a tomar el poder y traer los cambios a la República Dominicana. NG de la Rosa dice que el partido tiene las puertas abiertas para nuevos líderes. Para NTN, Joanny Cordero.